Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita, ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Palabra para esta reunión ministerial que el Señor nos ha dado a todas las personas que allá en sus casas nos están escuchando para recibir la palabra del Señor. Queremos decirles que el Señor realmente los ama, a todos los hermanos también que nos están escuchando y estamos aquí por la gracia del Señor. Estamos aquí porque Dios nos ama y el Señor ha traído esta palabra, como siempre viene a ministrarnos con su palabra y con este tema que Dios nos está dando sobre, más que un tema, es el encargo. Recordemos nuevamente que nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, esa es su misión. Usted que nos escucha por primera vez, usted tiene una misión en esta vida. Nosotros tenemos una misión en esta vida. Estamos aquí compartiendo la palabra, ministrando estas palabras que hemos recibido de parte del Señor por medio de nuestros amados hermanos que Dios ha dado para que ministremos la palabra profética. Nosotros somos canales de esa gracia y estamos aquí para cumplir esa misión. Y a través de este tomo que Dios nos ha dado, Dios es amor, ahora ese amor de Dios quiere ser transmitido por medio de nosotros, y el Señor abre este encargo de la gracia para nosotros, porque por la gracia de Dios es que nosotros hoy en día hemos sido incluidos en su cuerpo. Es por la gracia, es por lo que Él realmente hizo por todos nosotros, por su amor, por su buen placer, y eso es lo que vamos a ver y lo que el Señor nos mostró en esta semana. Entonces, para ser perfeccionados para la obra del ministerio, partimos de ahí, de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no es por un llamamiento personal, no es porque nosotros tengamos cosas humanas y por eso Dios nos llamó, porque calificamos o porque tenemos ciertas habilidades humanas. Claro, Dios nos llama y Él fue quien repartió dones a los hombres. Pero no es por nuestros propios logros, no es por nuestras propias capacidades, sino que es un don de Dios. Entonces, esto es lo que el Señor parte
Porque nosotros necesitamos realmente, hermanos, en medio de las situaciones que vivimos en el día a día, acercarnos al Señor, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, ahí, hermano, desde su casa. Vamos a aprovechar este tiempo de la palabra ministerial para acercarnos, cualquier sea nuestra condición, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hay un trono glorioso que ha sido dispuesto para nosotros, porque solamente ahí alcanzamos misericordia, solamente ahí hallamos gracia para el oportuno socorro. Cualquier sea la situación que vivimos en nuestros hogares, donde estamos, la situación de nuestras localidades, las situaciones que vivimos, saben que Dios dispuso el trono de la gracia para nosotros las 24 horas, para que nosotros realmente recibamos el oportuno socorro. Y esto fue lo que el Señor nos transmitió a través del apóstol Pablo. A través del apóstol Pablo fue la gracia de Dios la que hizo que él dejara de ser un perseguidor de la iglesia para convertirse en uno de los ministros más importantes de la palabra de Dios. Y él, como decía Pablo, y el último de todos en 1 Corintios 15, del 8 al 10, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, por la gracia de Dios somos lo que somos. Es por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En este punto, Pablo tenía una visión correcta sobre la gracia. Nosotros también necesitamos tener una visión correcta sobre la gracia, porque es allí donde nosotros somos suplidos para el punto central que Dios nos está transmitiendo en este día y como comienza esta semana en el día lunes, es que realmente la gracia es el fundamento, es la base, porque la gracia fluye, la vida se manifiesta y la obra también se manifiesta cuando la vida que ya se nos ha sido dada por gracia se manifiesta, la vida y la obra van juntas, van de la mano. Y esto es don de Dios. Esto es una salvación para nosotros, poder comprenderlo, porque eso nos va a llevar siempre a depender del Señor, a postrarnos delante de Él y a reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, ya el Señor abrió el camino, hermanos. Esto es otro regalo que Dios nos ha dado, cómo el Señor abrió el acceso. Nosotros estábamos apartados, alejados, y aunque todas estas bendiciones, todas estas cosas espirituales que son eternas, que Dios las tenía allí para nosotros, no habían sido dadas todavía, era necesario que algo sucediera. Y era necesario el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz para que el velo fuera abierto y nosotros pudiésemos tener acceso a esta gracia. Hoy en día, hermano, alegrémonos. Alegrémonos. Porque el único sacrificio que abrió ya, que rasgó el velo para que nosotros podamos tener acceso a esta gracia las 24 horas del día, fue la obra de nuestro Señor en la cruz. El velo ya fue rasgado. Ya el acceso, la puerta está abierta. Por eso el apóstol nos lleva, nos inspira, nos motiva a que nosotros nos acerquemos. Cualquier situación, ¿qué podemos hacer? Acercarnos al trono de la gracia. Allí es lo único que nosotros necesitamos, hermano. Ahí nuestras necesidades son suplidas. Nosotros no teníamos acceso, pero esta gran puerta fue abierta. ¿Pero qué necesitamos hacer nosotros ahora? Valorar la gracia. La gracia ya fue dada a nosotros, pero necesitamos valorarla. ¿Cómo valorar esta gracia? Cuando ponemos en primer lugar, postrarnos delante del Señor y decirle: Señor, no puedo, no tengo fuerza, no soy capaz de esto, necesito tu gracia. Y tu gracia es lo único que puede ser suficiente para mi vida. Allí estoy dándole valor a la gracia de Dios.
tenemos que reconocer, yo tengo que reconocer que muchas veces no le doy el valor a esa gracia. Necesito darle el valor día a día a la gracia de Dios. Hermano, necesitamos tener esta actitud. Y esta gracia, esta puerta que fue abierta cuando el Señor se dio en la cruz por nosotros, nos dio el acceso también a las bendiciones espirituales, como nos habla el libro de Efesios. Dios, que es el alto, que es el sublime, que habita la eternidad, Él mismo llegó a ser la habitación para nosotros. Son tantas cosas que el Señor nos ha dado por medio de su gracia, nos hizo partícipes de la glorificación. Nuestro cuerpo un día también participará de esta redención a través de la transfiguración. Y la gracia es completa, espíritu, alma y cuerpo. Y un día hasta nuestro cuerpo físico será transfigurado, será redimido completamente y podremos experimentar esta salvación. Hermanos, entonces realmente hoy podemos entender también que todas las herramientas que Dios nos ha dado es para la expresión de la gracia. Es para la expresión de la vida de Dios. Realmente, hermanos, uno ve el amor de Dios a través de estas herramientas manifestándose, porque la vida y la obra van de la mano. Que podamos realmente, hermanos, considerar esta palabra. Durante esta semana usted lo consideró, pero le damos gracias a Dios porque nos podemos acercar al trono de la gracia. Solamente ahí alcanzamos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Señor. El Señor nos mostraba que la vida y la obra son inseparables. Y otra muestra que el Señor nos daba, nos mostraba ahí que en Génesis 2, del 10 al 14, cómo este río en el Edén, en el huerto del Edén, regaban los cuatro puntos de la tierra, y nos mostraba los cuatro ríos, ¿verdad? Pero hoy también el Señor nos está mostrando eso, que esos cuatro brazos como abarcaba, hoy también el Señor nos está mostrando las herramientas que alcanzan todos los puntos de la tierra. Así como esos ríos alcanzaban los puntos en ese tiempo, hoy las herramientas, el Señor nos mostraba que el CP, donde se preparan colportores, los canales para llevar vida a las personas, hoy estas herramientas el Señor las está usando para llegar a todos los puntos de la tierra con el Evangelio del Reino. Entonces, y nos decía que es por libro, el colportaje, la fábrica de vencedores, todo esto tiene como fin llevar vida a las personas. Hoy el Señor tiene una invitación para que estas herramientas que el Señor nos ha dado, nosotros las valoremos, las honremos. ¿Cómo? ¿Cómo las honramos? Practicando, haciendo uso de ellas. Y el Señor no a mí me animaba, porque me decía, si aparentemente que las herramientas no son practicadas de manera adecuada, el mismo fluir, o sea, la misma práctica de la vida nos hará correcciones y ajustes. Entonces, hermanos, a veces a mí me ha pasado que digo que no voy a esta herramienta porque no tengo todavía la experiencia, pero si no voy, no voy a tener experiencia. Entonces, hermano, si nosotros tenemos es que hacer las prácticas, salir, si nos dice colportaje, vamos a obedecer y vamos al colportaje, y si nos equivocamos en la práctica, se van haciendo las correcciones y los ajustes en el camino. Entonces, que de verdad, a través de la lo único que el Señor quiere es que en nosotros haya sencillez y obediencia para estas herramientas, y podamos experimentar que a través de la palabra somos esos canales de vida para muchas personas que están esperando por nosotros. Entonces, hoy tenemos la gracia del Señor de habernos escogido
para ser partícipe de llevar este evangelio del reino a todas las partes de la tierra a través de las diferentes herramientas que el Señor nos ha dado y podemos practicarla. Entonces, sumergirnos en cada una de estas herramientas para que seamos útiles al Señor. Y el Señor nos hablaba de que hacía una comparación de estos versículos y nos decía que un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Entonces, el Señor, para decirnos que hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces, y el Señor nos mostraba que cuando vemos estas dos porciones juntas, nos atribuye que todos tenemos dones y tenemos, todos los miembros tenemos dones. Y cuando, pero estos dones son útiles, ¿para quién? Para el cuerpo de Cristo. Porque hoy, por eso el Señor nos decía que el cuerpo es solo uno y nada puede dividirlo, porque somos, el Señor es la cabeza del cuerpo, y hoy nosotros debemos creer que hemos recibido una vida, una naturaleza santa, las cuales son los atributos divinos y las virtudes humanas elevadas de Cristo como gracia. Entonces, el Señor nos decía que Dios desea que ejercitemos los dones que recibimos, y mientras más los ejercitemos, más grandeza tendremos. Por tanto, la gracia no es concedida de acuerdo con el ejercicio del don. La gracia, entonces, hoy el Señor, hermano, el Señor nos mostraba ahí que al menos podemos invocar el nombre del Señor, podemos decir, invocar su nombre, y todos tenemos esos dones para que los ejercitemos y puedan ser útil al cuerpo de Cristo, porque el objetivo de todos es la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, porque hemos tenido un don y tenemos la gracia del Señor para hacerlo real en nuestras vidas. Amén. Dios nos dio esos dones para ser reales, hermano. Hoy necesitamos, hermano, tener ese mismo sentir. Amén. Por eso el Señor, hermano, nos está direccionando. Él nos está sumergiendo en la palabra, nos está sumergiendo en este río de la gracia, hermano. Es para que nosotros podamos comprender, hermano, la gracia que el Señor nos ha dado. Y esa gracia, hermano, que el Señor nos dio, hoy está en nosotros, hermano. Se está sumergiendo en cada uno de nosotros. Hermano, por eso Efesios 4:8, del 8 al 10, nos habla, hermano, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el cual descendió en él mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermano, estos versículos nos llevan, hermano, a una profundización, hermano, pero que nosotros, los cuales, hermano, no podemos aún darle como tal la explicación necesaria. Hermano, pero estos tres versículos son difíciles de comprender. Amén. Pero cuando se dice que los dones fueron concedidos a los hombres, esos no son los dones que el Espíritu da a los miembros del cuerpo, sino que son personas que Dios da como un regalo para el beneficio del cuerpo. Amén. Hermano, estas personas que reciben, hermano, este don, son un regalo, aún para el beneficio del cuerpo. Hermano, por eso vamos a ser, hermano, uno con la palabra, hermano, porque el Señor nos dio esos dones, pero Él quiere que nosotros ejercitemos esos dones, hermano. Y esos dones, cuando nosotros los ejercitamos, se convierten en función, hermano. Hoy vamos a funcionar en la obra del Señor. Amén. Cuando el Señor Jesús murió, Él fue inmediatamente al Hades, lugar donde los ojos de Dios están puestos a los seres humanos, ya que murieron.
Y cuando Adán transgredió la palabra de Dios en el huerto de Edén, el pecado entró y la muerte pasó a todos los hombres. Hermano, vemos, hermano, que cuando Adán pecó allí, este pecado entró en nosotros, hermano. Y ese pecado es el cual a nosotros no nos permite hoy, hermano, tener esa libertad de expresión. Hermano, pero el Señor, hermano, con su infinita gracia, con su amor inmensurable, hermano, dice que descendió a las alturas, descendió a lo infinito de la tierra, hermano. ¿Para qué? Para traernos vida, hermano, para sacarnos de allí. Hermano, Dios bajó a esas regiones inferiores de la tierra y nos sacó de allí. Hermano, hoy necesitamos ver lo que el Señor hizo por nosotros, que Él descendió, hermano. Hoy nosotros necesitamos, hermano, valorar todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Hermano, necesitamos ver que esta palabra profética, hermano, es la realidad que estamos viviendo. Hermano, si nosotros vemos, hermano, que la gracia y la bendición del Padre, hermano, es tan grande, es algo, hermano, manifestado a los hombres. Hoy necesitamos tener claro, hermano, que el Señor está luchando por nosotros. Amén, hermano, y esa gracia, hermano, que Dios nos dio, hermano, hoy se está rebosando, hermano. Por eso vamos a leer 2 de Corintios 2, del 14 al 17. Amén. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se dan y en los que se salva y en los que se pierde. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida, y para estos son, y para estas cosas quien es suficiente, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablan en Cristo. Hermanos, vemos que esto aquí, hermanos, que el Señor nos está dando, es algo maravilloso, hermano. Hoy necesitamos, hermano, testificar que esta palabra, hermano, que estamos disfrutando, es la verdad correcta. Amén. Por eso, hermano, la porción, Dios gracia, a la cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, es una metáfora, aludiendo a la conquista de los generales romanos al vencer sus batallas. Ellos anexaban territorios al imperio romano y traían a los cautivos de aquella tierra el ejército de ese gran general. Al regresar a Roma desfilaban por las calles de las ciudades llevando el botín y a los prisioneros traídos cautivos. Eso fue lo que ocurrió cuando Cristo fue al Hades. Hermano, vemos aquí que cuando Cristo fue al Hades, hermano, dice que Él resucitó y trajo cautivo. Nosotros formamos parte de esa profesión que fue concedida en la batalla. Hermano, vemos que cuando el Señor fue al Hades, hermano, Él nos trajo, hermano, pero nos trajo cautivo, hermano. Hoy nosotros necesitamos, hermano, reconocer que Dios, hermano, está con nosotros, hermano, y que lucha cada batalla con nosotros. Amén, hermano. Pero entre esos cautivos, una parte se rindió al general y otro, sin embargo, no se rindió a Cristo. Para uno, la fragancia del incienso exhalada por la procesión era de vida para vida. En cambio, para otro, de muerte para muerte. La diferencia entre esos dos grupos está en la bendición del Padre, en su elección y predestinación. Dios nos escogió para la filiación. Hermano, hoy necesitamos ver que Dios nos escogió para la filiación, para ser hijos maduros, aptos para recibir su herencia. Hermano, usted y yo, hermano, somos aptos aún para recibir esa herencia. Dios está con nosotros, hermano. Aún Él no se cansa, hermano, de darnos esa gracia, hermano, sino que Él está en nosotros, hermano, derramando de su gracia, hermano, cada día en nosotros. Amén. Por esto, hermano, cuando nosotros salimos a las calles, hermano,
a llevar la palabra del Señor, a orar por las personas, hermanos. Ellos tienen una ración. Su ración puede determinar el cambio de su vida al creer en el Señor. Su fe determina la elección y la predestinación hecha por Dios. Hermano, hoy cuando salimos a las calles, hermano, a orar por las personas. Esto las determina, hermano. Y solamente porque ellos accionan, hermano, la fe. Amén. Hermano, si ellos no accionan su fe, hermano, no pueden recibir la palabra del Señor. Hermano, esto es lo que el Señor nos habla, hermano, de acuerdo con aquellos que exhalaban, hermano, la palabra de vida para vida o de muerte para muerte, hermano. Hoy necesitamos, hermano, que nosotros, como el Señor nos habla en 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Hermano, hoy necesitamos, hermano, tener ese olor grato. Hermano, ese olor que Dios nos dio, hermano, aún para que nosotros, hermano, podamos llevar su palabra, podamos predicar su evangelio en toda la tierra. Hermano, el Señor está haciendo algo maravilloso en nosotros. Amén. Nuestro hermano Henry termina con el encargo. Amén. Amén, eso es el Señor. Hermano, así como compartía nuestro hermano Miguel Ruiz Díaz, hermano, de verdad que cuando salimos a las calles, hermano, estamos llevando esa gracia, hermano, esa inescrutable riqueza de Cristo, hermano, porque por un lado el Señor halló gracia en nosotros, pero el Señor quiere que esta gracia también sea abierta, esta gracia se pueda pasar a muchas personas, y esto solamente lo hacemos por medio de la predicación del Evangelio. Hoy cuando salimos a las calles, hermanos, estamos llevando las inescrutables riquezas de Cristo, la gracia del Señor. Hermano, por eso salimos a las calles, con el puedo orar por usted, con la palabra profética, orando de acuerdo a las necesidades de las personas. Hermano, y para eso, el Señor en esta semana también desarrollado, unido a esto, hermano, el Señor nos hablaba de la procesión triunfante de Cristo. La procesión triunfante de Cristo. Hermano, no está hablando de tristeza, sino que está hablando de algo de alegría, de júbilo, de victoria. Cuando se habla de procesión es algo, hermano, que el Señor se está moviendo, hermano, por toda la tierra, pero se está moviendo de una manera, hermano, de alegría, con gozo, triunfante. Hoy cuando nosotros salimos a las calles, hermano, estamos haciendo esa procesión triunfante. Hermano, y no estamos solos, hermano, está el Señor con nosotros. El Señor nos mostraba, hermano, en Éxodo, hermano, unido a esto que el Señor nos mostraba, nos dice, harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Las varas quedarán en los anillos del arca. Hermano, y el Señor nos mostraba, a través de la luz de la palabra, a través de Éxodo, que estas varas, hermanos, estaban en estos anillos del arca. ¿Para qué? Para moverla. Esta arca representa hoy a Cristo, hermano, moviéndose. Hermano, hoy el Señor se está moviendo en toda la tierra. Está saliendo a las calles, toda la iglesia. Hermano, moviéndose por donde el Cordero vaya. Hermano, moviéndose. Hoy el Señor nos está mostrando el camino, nos ha trazado un camino. Hermano, para movernos hoy todos en una misma dirección. Hermano, nos está dando su palabra profética, nos está dando inmersión en la palabra profética, nos está dando la obediencia en la palabra profética. Hermano, todo lo que está aconteciendo, hermano, Dios lo está dando, porque Cristo se está moviendo, hermano, se está moviendo en medio nuestro, se está moviendo en la iglesia, en las reuniones. Mire que el Señor nos está dando hasta los gritos de guerra. Y el domingo que pasó, el Señor a través de su profeta, a través de nuestro hermano Pedro Don, hermano, habló un punto en cuanto a los gritos de guerra. Basó hasta versículos, hermano, apoyándose en los gritos de guerra. ¿Por qué, hermano? Porque hoy, en el mover del Señor, hoy esta profesión triunfante, que Cristo se está moviendo por toda la tierra, hermano, los gritos de guerra es inevitable. Hoy los gritos de guerra, hermano, son inevitables. Escribe en el chat, diga, los gritos de guerra son inevitables. Y el profeta aplicaba Isaías 42, versículo 13. ¿Por qué? Porque son los gritos, son inevitables, porque hoy estamos en dolores de parto. Una mujer, hermano, que está con dolores,
ella no opina ni piensa, ¿será que grito o no grito? No, ella espontáneamente, hermano, con dolores de parto. Por eso los gritos de guerra son inevitables, porque el Señor habló el domingo a través del hermano Pedro Don este punto, aplicado, ya dando versículo, porque hay resistencia todavía. Hay resistencia cuando hacemos gritos de guerra. Y Dios se está moviendo. Esa es la procesión triunfante. Cristo moviéndose en todos los lugares. Cristo se está moviendo con la palabra profética, con la inmersión, siendo obediente, colportaje dinámico, expolibro, gritos de guerra, inmersión en la palabra profética. Cristo se está moviendo y nosotros no puede haber resistencia. Hermano, por eso el Señor nos decía, la gracia necesita fluir hacia todos los rincones de la tierra. La gracia necesita fluir, hermano, hacia todos los rincones de la tierra. Para que esa gracia fluya, hermano, yo necesito, hermano, moverse como el Señor se está moviendo. Ir a la dirección que el Señor se está moviendo. No hay varias direcciones. Dios no se está moviendo de diferentes formas. Gracias porque hoy la palabra profética nos está uniendo a una sola dirección. Hermano, seguimos al Cordero donde quiera que vaya, con todas las herramientas que Dios está dando, porque el deseo del Señor es que la gracia pueda fluir en todos los rincones de la tierra. Colportaje dinámico, casa de colportores, el CP que el Señor nos ha dado, las herramientas, expolibro, el PAD aquí en Colombia que ya muy pronto se va a abrir. Todo, hermano, Cristo se está moviendo, hermano, por eso nosotros necesitamos unirnos a donde quiera el Cordero vaya. Hermano, y en el Salmo 10:68, el Señor nos daba varios puntos. El versículo 1, el Señor decía, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Versículo 2, como es lanzado el humo, los lanzará, como se derrite la cera delante del fuego. Y el Señor nos decía, no necesitamos intimidarnos al salir a predicar el Evangelio. No necesitamos intimidarnos porque estamos saliendo en la procesión triunfante de Cristo. Hermano, posiblemente hay resistencia cuando salimos a hacer colportaje. Hay todavía temor, hay miedo. Hermano, hay resistencia aún en nosotros. No nos entra en la mente todavía que por qué vamos al centro comercial, que por qué vamos a este lugar. Hermano, todavía, no, el enemigo no nos puede intimidar. Hermano, hoy cuando salimos a las calles, hermano, la procesión triunfante, hermano, también está saliendo con nosotros. Esa procesión triunfante es Cristo moviéndose. Y decía el Señor, cuando el arca llega, los enemigos huyen. Hermano, cuando Cristo llega, los enemigos huyen. Hermano, cuando nosotros nos movemos en una misma dirección, en el mismo sentimiento del Señor, hermano, saliendo, siendo obediente, cuando salimos a predicar el Evangelio, está llegando el mismo Señor. Cristo está llegando. Está llegando al centro comercial, está llegando al centro de la ciudad y los enemigos huyen. Hermano, por eso el enemigo no nos puede intimidar cuando salimos a hacer la obra del Señor. Hoy el Señor está usando toda su iglesia, está usando a los preadolescentes, adolescentes, jóvenes. Hermano, Dios desea que usted se una a este encargo. El Señor se está moviendo y nosotros no podemos estar todavía estáticos, no podemos todavía estar quietos. Resistencia, no, el Señor se está moviendo y el Señor desea que usted también se mueva, hermano, para que la gracia pueda fluir. Hermano, y en el Salmo 68 también, versículo 17, son muchos puntos. Vamos al 17, dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Hermano, y el Señor decía, el arca se movió del Sinaí, ¿a dónde? Hasta el monte de Sión. Hermano, este monte de Sión es su habitación. Por un lado es la iglesia, hermano, donde el Señor quiere habitar. Hermano, ese Sión es lo que el Señor nos está dando, este mover actual. El CP, hermano, un lugar donde el Señor nos ha dado a nosotros, donde Dios quiere moverlo a usted para que cambie de esfera, para que su mente sea renovada. Dios quiere sacarlo a usted de su zona de confort, de mi zona de confort. Dios me está moviendo, nos está moviendo. Nos está dando el colportaje dinámico, nos está dando el expolibro. Hermano, Dios nos está moviendo. Y en nosotros no puede haber resistencia. Dios quiere movernos.
Dios quiere movernos. Vuelvo y reitero, hay un fuerte encargo del Señor a través de nuestro hermano Pedro Don. Y el jueves recalcó nuevamente Isaías 42. Y decía el Señor, puede gritar. Decía, puede gritar. Hermano, ¿por qué el Señor nos repetía que puede gritar? Porque nosotros todavía hay resistencia en cuanto a los gritos de guerra. Hermano, gritos de guerra, hermano, que vienen de la palabra profética. No son gritos de guerra que vienen del sentimiento humano, de la capacidad humana, no. Gritos de guerra que vienen de la palabra profética. Hermano, y ya el Señor dando versículos donde decía, pueden gritar. En nosotros no puede haber resistencia. El Señor nos está diciendo, puede gritar. Puede gritar. Hermano, porque ahí está nuestra salvación. Dios en esta procesión triunfante está trazando el camino, hermano. Hermano, y para seguir continuando, el Señor nos regalaba Efesios capítulo 3, versículo 8, también esta semana, decía, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, como compartía inicialmente, Dios quiere darnos su gracia y por la gracia su voluntad será hecha. Hermano, para hacer la voluntad del Señor necesitamos de su gracia. Por nada somos. Como decía el apóstol Pablo, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Soy el menos del más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, ¿esa gracia cuál es? La gracia es de llevar a las personas. Hermano, llevar a las personas. Hermano, llevarlas a las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, hoy estamos saliendo. La iglesia está saliendo. Ya en Colombia, hermano, ya hay 35 colportores tiempo completo. La meta es que sean 100 colportores, hermano, saliendo, hermano, como el más pequeño de todos los santos. Hermano, por la gracia. Hermano, es por la gracia. El deseo del Señor es que en toda Colombia, en cada localidad, tengamos casa de colportores, casa de adolescentes. Hermano, Dios ya está trazando. Este es el camino de la procesión triunfante de Cristo. Hoy que el Señor se está moviendo y hoy nosotros necesitamos movernos también ese camino. Hermano, ¿por qué? Porque Dios desea que esta gracia que un día recibimos, hermano, la podamos dar a muchas personas. Las inescrutables riquezas de Cristo. El Señor nos decía, Pablo nos habla sobre el dispensar de la gracia, por lo cual es posible llevarlas a las personas. Como resultado, las personas serán llenas con las inescrutables riquezas de Cristo. Tales riquezas producen el señorío, el dominio de Cristo en sus vidas. Hermano, hoy hay vacíos en la humanidad. Hoy cuando salimos a las calles, hermano, hay personas descabezadas. Cristo no es su Señor. Cristo no es su centro. Hoy están descabezadas, hermano, pero hoy cuando salimos, hermano, a llevar la gracia, a llevar las inescrutables riquezas de Cristo, el Señor está siendo el centro de sus vidas. Hermano, el Señor está llenando vacíos. Hermano, quiero dar un testimonio muy, muy breve, práctico. Hermano, en una de las salidas, salí con mi esposa, María Paula, y había una señora, pidió un favor, que le anotáramos un número de un centro de salud en el Megamall, que Megamall ahora es un centro comercial donde hay muchas cosas ahora de salud. Y le dijimos, ¿puedo orar por usted? Y la señora, llegaron, Dios los ha enviado. Tengo depresión, tengo ansiedad, mi hijo está en la drogadicción, no sé qué hacer. Oramos por ella, hermano, y le cogimos el contacto. Ella también cogió nuestro contacto. Hermano, y nosotros muy poco llamábamos, más ella es la que llama más. Y llama, y llama, y la pastoreamos, mi esposa la pastorea. Y ahí, hermano, le pasamos el contacto a una hermana del sector donde ella también vive. Hermano, se la pasamos el domingo. El día lunes la hermana, que le pasamos el contacto de esta hermanita, le pasamos el contacto el día siguiente. Esta hermana fue a hacer una diligencia médica, hermano, y había una hermanita que estaba con unos papeles, estaba enredada, y esta hermana se acercó a ayudarla.
y también la abordó, le dijo, puedo orar por usted. Cuando le toma el contacto, hermano, ¿qué piensa usted? Es la misma hermana, el mismo contacto. Hermano, esto es sobrenatural. En las cosas del Señor no hay casualidad. Hermano, esto es sobrenatural. Hoy las personas están siendo encabezadas. El Señor está viendo Cristo sea el centro de ellas. Hermano, para esto el Señor, ¿qué quiere? Que nosotros podamos desbordarnos, ser llenos de la plenitud de Cristo. Hoy el objetivo principal, cuando nosotros contactamos a las personas, es que estas personas sean llenas de toda la plenitud de Dios. Por un lado, nosotros estamos siendo llenos con la palabra profética, pero hoy las personas necesitan conocer al Señor, hermano, y también conocer su palabra profética, porque hoy es la palabra profética, hermano, la que está haciendo la obra del Señor. Hoy la palabra profética, hermano, Dios nos la está dando para que hoy nosotros podamos practicarla con obediencia. Como decía el Señor, es creer y obedecer y la palabra operará. Hermano, Jesús es el Señor. El Señor nos lleve cada día, hermano, a practicar su palabra. Hermano, Dios se está moviendo por toda la tierra. Las inescrutables riquezas de Cristo está alcanzando a las personas. Las personas se están llenando de la palabra de Dios, de la plenitud de Dios. Están siendo encabezadas. Cristo está llenando esos vacíos solamente por creer y obedecer. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor por su palabra. De verdad que hoy el Señor, como nuestros hermanos compartían, lleva un ministerio. Hoy en la iglesia hay un único ministerio, hermano, ¿y cuál es ese ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Y el Señor nos llevaba, esta semana nos hablaba, como compartía nuestro hermano Henry y todos los profetas que han compartido en esta mañana, en esta noche, perdón, dice el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Hoy el Señor está perfeccionando a los santos. ¿Para qué? Para la única obra que es, hermano, la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy nosotros con, hermano, ejercitar nuestros dones de manera intensa, aleluya, hermanos, esto se va a convertir, hermano, en un ministerio, hermanos, pero no es mi ministerio personal, ¿cierto? No, hermanos, el ministerio mío es el mismo ministerio suyo. ¿Cuál es el objetivo, hermano, del ministerio? Hermano, hay un único ministerio y ese ministerio nos lleva a todos, hermano, a un solo objetivo, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y el Señor ha dado, hermano, personas a la iglesia como regalo. Dice que hombres dones, hermano, que han desarrollado este ministerio. Aleluya, un día usted llegó a la vida de la iglesia y usted comenzó, hermano, a ejercitar sus dones, los dones que Dios le dio. Aleluya, y hoy, hermano, son ministerios, hoy están operando. Aleluya, a favor del reino, a favor de la venida del Señor. Aleluya. Y hermanos, nos hacemos uno con el Señor. Aleluya, porque hoy, hermano, por el ejercicio del don, se han convertido en ministerios. Aleluya. Y hoy están operando a favor, hermanos, de la edificación del cuerpo de Cristo. Y ese, hermano, ese tipo de persona que el Señor dio, esos hombres dones, hermanos, dice Efesios, vamos al libro de Efesios y ahí nos vamos a mirar, hermano, vamos a mirar cuáles son estos tipos de personas que el Señor dio a su iglesia. Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, mire, está encabezado por los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, vuelvo, hermanos, y reiteramos, no es mi ministerio, no es para exaltar mi nombre, no, hermano, es para exaltar mi fama, hermano, nada de eso, hermano, porque no somos competentes por nosotros mismos, nuestra competencia proviene de Dios. Hermanos, hoy el Señor está usando a aquellos que dependen totalmente de Él, a aquellos que creen en el poder de Dios. Aleluya, no somos suficientes para hacer la obra de Dios, no es el hombre, hermano, el que hace la obra de Dios. Hermano, es Dios quien hace su misma obra. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermano, estos apóstoles, dice allí, ¿cómo nosotros reconocemos, hermano, que este apóstol es un comisionado por Dios? ¿Cómo este apóstol es un enviado por Dios? Oh, Señor Jesús, el Señor nos llevaba al libro de Romanos, ¿verdad? 1:1.
Vamos a Romanos 1:1, hermanos, y allí nos damos cuenta, hermanos, cómo este apóstol es comisionado por Dios, cómo este apóstol es, hermanos, ese que hoy lleva la obra de Dios, un enviado por Dios. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, un apóstol no es, hermano, escogido por hombres. Un apóstol no es, hermano, separado por hombres. Un apóstol, hermano, no es, hermano, escogido en la iglesia por politiquería. Un apóstol no es escogido en la iglesia por sucesión. Hermano, nada de esto. Dice que el apóstol es escogido, hermano, por Dios y por Jesucristo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, un apóstol no lo escogen los hombres, entre los hombres, ni es para hombres. Hermano, el apóstol lo escoge el mismo Señor, el mismo Dios, hermano, para la obra del ministerio. Vamos al libro de Gálatas, hermano, y ahí el Señor nos sigue confirmando en Gálatas. Aleluya por el libro de Gálatas, oh Señor Jesús, rápidamente. Vamos al libro de Gálatas, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Aleluya. Dice ahí en Gálatas, un apóstol no es escogido por los hombres, entre los hombres, no es parte de hombre, ni por intermedio de ningún hombre, es por mí, ni por medio de politiquería, como ahorita les compartía en la iglesia, hermanos, oh Señor Jesús, ni por sucesión, dice, sino por Jesucristo y por Dios Padre. ¿Cómo sabemos que este apóstol es escogido por Dios, enviado por Dios? Dice en Juan 5:31, para ir avanzando, hermano, dice, el Señor no tenía ningún documento. Dice que no tenía ninguna credencial que lo certificara, que Él era el escogido por Dios. O sea, Jesús, hermano, cuando vino a esta tierra, Él no tenía ningún documento, ¿verdad? No tenía ninguna credencial que lo certificara, que Él era, hermano, el apóstol, el enviado por Dios. En Juan 5:33 dice, esta era la garantía que Jesús, era enviado por Dios. Hermano, no era el documento, no era la credencial, era hacer la obra que el Padre le había encomendado. Entonces, ¿qué certificaba, hermano, de que Jesús era el enviado por Dios? Hermano, era el escogido por el Señor. Dice, porque Él hacía la obra que el Padre le había encomendado. Aleluya, hermanos, aleluya, esto certificaba, hermano, es cuando se hace la obra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Oh, Señor Jesús. Y en Hechos 2:22, hermano, vamos al libro de Hechos 2:22. Oh, Señor Jesús, por el libro de Hechos 2:22, dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. O sea, aquí también vemos una confirmación, hermano, de que el Señor es quien escoge a su apóstol. Dice, el Padre confirma, es haciendo su voluntad, haciendo su obra. O sea, como le decía al comienzo, no es el hombre el que hace la obra de Dios, es el mismo Dios quien hace su obra. Oh, Señor Jesús, dice que la obra de Dios ningún hombre la puede hacer, es Dios quien la hace. El apóstol tiene la comisión de predicar el evangelio, hermano, de levantar iglesias, ¿verdad? Y dice que también tiene la comisión, hermano, la autoridad, decía el Señor allí, hermano, de la edificación de la iglesia. Entonces, un apóstol tiene que la comisión, hermanos, tiene, hermanos, de parte del Señor, el encargo, hermanos, de predicar el evangelio, de establecer iglesias, y tiene la autoridad, óigase bien, tiene la autoridad para la edificación de la iglesia. Vamos, hermanos, al libro de 2 de Corintios 10:8. 10:8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Dice, no me avergonzaré. Dice, Pablo tenía la autoridad para trabajar a favor de la edificación de la iglesia. Hermano, Pablo tenía, hermano, la autoridad para la edificación de la iglesia, porque había una manera de entender que los apóstoles levantaban la iglesia, hermanos, Y había una manera errada, hermano, anteriormente decía que el apóstol establecía las iglesias, ¿verdad? Porque ellos predicaban y establecían iglesias. Y ellos allí le daban, hermanos, a los presbíteros, a los hermanos allí que quedaban al frente, le daba a la iglesia. Y él más nunca volvía, hermano, allí pues a pedir cuentas allí a la iglesia, ni tenía derecho a interferir.
Esto era un concepto equivocado. Hermanos, los presbíteros, los hermanos que están al frente, ellos tienen la administración local de la iglesia. Lógicamente que el apóstol no va a alquilar local, él no va a estar pendiente de las cosas prácticas de la iglesia, nada de eso, ni de pagar la luz, ni nada de eso. Él no, hermano, no pierde tiempo con eso, ¿verdad? Porque la comisión que el Señor le ha dado es mayor. Hermanos, ¿cuál es la función del apóstol aquí? Él da la dirección espiritual a la iglesia. Aleluya, porque la iglesia hoy tiene una sola dirección, hermanos. Y es, hermano, la palabra que el Señor hoy nos está hablando. Es la palabra profética que hoy Dios nos está hablando. Pablo era usado por el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿qué hacía, hermano, el apóstol? ¿El apóstol qué hace? Él da la dirección espiritual a la iglesia. O sea, esto quiere decir, hermano, que si en una iglesia, hermano, se da, hermano, diferente enseñanza, si en una iglesia, hermanos, se pierde, hermano, la línea espiritual que el apóstol está dando, el apóstol tiene, hermano, derecho a interferir allí. Hermano, eso pasó cuando el apóstol Pablo salía de su primera prisión en Roma. Cuando iba camino a Macedonia, dice que él llamó a Timoteo y le dijo, ves, eso está en primera de Timoteo 1:3, ves a Éfeso, porque allí están enseñando diferentes doctrinas. O sea, allí, hermanos, se habían salido de la línea espiritual que el apóstol estaba dando. Y el apóstol inmediatamente le dijo a Timoteo que fuera, lo exhortó a que fuera, interfiriera, hermano, en esa iglesia, porque se estaba enseñando diferentes doctrinas. Entonces, hermano, el apóstol, aleluya, gloria al Señor, hermanos, él da la línea espiritual a la iglesia. Aleluya, porque él da la línea espiritual a la iglesia y tiene derecho. En cualquier momento donde esa iglesia se salga, hermanos, de las enseñanzas que el apóstol está dando, inmediatamente ahí el apóstol tiene derecho a interferir. Oh, Señor Jesús. Gloria al Señor, hermano, por su palabra. Gloria al Señor por el apóstol, hermano, que hoy en estos tiempos el Señor ha dado. En ese tiempo el Señor usó al apóstol Pablo. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, hoy está usando, hermano, al apóstol de esta era, hermano, el hermano Pedro Don. Hoy está dando dirección a la iglesia. Hoy, hermanos, la iglesia está siendo llevada por la nube a través del hablar profético del Señor. Aleluya, hermanos. Y dice allí en Efesios 4:12, dice que apóstoles y profetas. Entonces, vamos a ver, hermano, qué es un profeta. Dice, un profeta es aquel que habla por Dios. Un profeta, hermano, dice que hay varios niveles de profetas. El Señor nos hablaba allí en Números. Vamos a leer Números. Aleluya, hermano, y vamos a saber qué es lo que es un profeta. Estamos hablando, hermano, de esas personas que Dios nos regaló, esos hombres dones que el Señor nos regaló, que usted lo puede ser, si ejercita el don, se convierte en el ministerio en la iglesia. Vamos a Números 12:2-3, dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Allí el Señor nos hablaba de Aarón y María, ¿verdad? Eran los hermanos mayores que Moisés. Y dice que en ellos, hermano, ellos vieron un supuesto error en Moisés y tenían una queja allí que fermentaba en su corazón. Y ellos, hermano, manifestaron esto. Aarón era muy elocuente, cierto, Aarón era muy elocuente. Pablo pasó por el desierto de Madián y allí, pues, él quedó corto de lengua y corto de boca. Señor Jesús. Hermanos, y vemos de que Moisés pidió al Señor de que le diera a Aarón por boca, ¿cierto? Porque él no se sentía capaz, ¿verdad? Y hermanos, y Aarón, hermanos, él hablaba lo que Dios hablaba a Moisés. Lo que Dios daba a Moisés era lo que Aarón hablaba. Los dos eran profetas, pero el profeta era Moisés. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, los dos eran profetas, pero el profeta era Moisés. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Y ahí mismo en el 6:8 de Números, dice, y él le dijo, oí ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, la apareceré en visión, en sueño hablaré con él, no así mi siervo Moisés, que fiel. Mire, ¿quién da las visiones? Las visiones las da el Señor. ¿Quién habla en sueño? Al profeta. Hermano, habla el Señor al profeta en sueño. No estamos hablando de falsos profetas, hermanos. Oh, Señor Jesús, dice, no haz mi siervo Moisés, que fiel en toda mi casa. Hermanos, lo mismo acontecía, hermanos, en los tiempos del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermano, era la boca de Dios, hermano, era el hablar de Dios. Señor Jesús,
era el profeta que el Señor usaba, hermano, en ese entonces, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió, hermanos? Dice que allí había mucha competencia, hermano, en ese tiempo había mucha competencia. Dice que los judaizantes, hermano, allí con, hermano, otras enseñanzas querían confundir al pueblo. Dice allí que la filosofía griega también, hermano, intervino allí, hermano, metiendo el gnosticismo. Vino, hermano, la línea, decía allí que la línea mística también se metió allí. Hermano, en los tiempos de Pablo dice que ya la brisa de herejía también estaban allí. Oh, Señor Jesús, hermano, por eso hoy nosotros tenemos que tener claridad, hermano, de dónde viene la palabra. Hoy por medio de nosotros disfrutar, hermano, en la vida de la iglesia, por medio de ejercitar nuestros dones, por el crecimiento en vida, necesitamos tener claridad, hermano, cuál es el apóstol que el Señor está usando, valorar esta palabra, amar esta palabra, hermanos, para no ser engañados. Oh, Señor Jesús, tenemos que ser como los tesalonicenses, porque ellos, hermanos, sí sabían de que la palabra, hermano, que ellos recibían por parte del apóstol Pablo era una palabra que provenía de Dios. Hoy la palabra que nosotros recibimos a través del apóstol que el Señor está usando en esta era, tenemos que tener la certeza, la seguridad, que es una palabra que proviene de Dios. No puede haber dudas, hermano, en nosotros, porque el enemigo nos puede engañar, hermano. Tenemos que tener, hermano, la seguridad de que esta palabra que hoy estamos recibiendo no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Esos son los profetas, hermanos, aleluya, que el Señor usa, hermanos, en esta era. Dice que cuando usted crea la palabra opera eficazmente en su vida. Dice, aleluya, hermano, en estos tiempos hemos visto el actuar del Señor a través de su palabra. En estos tiempos, hermano, estamos viendo el actuar del Señor por medio de su palabra. Hermano, y vamos a Jeremías, aleluya. Ya para culminar, hermano, esto de los profetas. Aleluya, gloria al Señor. Oh, Señor Jesús. Dice Jeremías, hermanos. Jeremías 23, 28. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Hermano, el apóstol Pablo era un hombre usado por Dios. Era un hombre que era un canal, hermano, que transmitía gracia. Era un canal, hermano, que daba trigo. Y el trigo, hermano, tiene que ver con la voluntad de Dios. El trigo tiene que ver, hermano, con el crecimiento en vida. El trigo, hermano, tiene que ver con la edificación de la iglesia. Y eso, hermano, el Señor usó al apóstol Pablo, aleluya, como ese, hermano, como ese canal de la gracia, hermano, que daba trigo a la iglesia, hermano, para hacer la voluntad de Dios, hermano, para nuestro crecimiento, hermano, para nuestra madurez y para la edificación de la iglesia. Hermano, y ya para ir cerrando, el Señor hablaba de los evangelistas. Los evangelistas, hermanos, son esos misioneros, aleluya, que hoy, hermanos, llevan la palabra del Señor, ¿verdad? Son esos colportores que hoy salen. El Señor hablaba de Colombia, Brasil, Misión Trip. Hermanos, son esos, aquí en La Habana, hermanos, salieron Bucaramanga haciendo recorrido, hermanos. Son esos colportores, hermanos, dinámicos que salen de ciudad en ciudad, aleluya, a llevar el evangelio, hermano, a levantar iglesias, aún donde ya están las iglesias, hermano, restaurándolas, aleluya, avivándolas en vida para crecer en número, hermano, para crecer en vida. Estos son los evangelistas, aleluya, que el Señor hoy está usando en esta era. Son, hermano, esos colportores, hermano, esos que hoy el Señor prepara en el CP. Aleluya, porque allí son preparados estos evangelistas, aleluya, en el CP, hermanos, para salir a hacer el colportaje, aleluya, y hermanos, y así apresurar la venida del Señor. Hermanos, y el Señor nos hablaba de pastores y maestros, aleluya, decía allí de que esto es una misma categoría. Pastores y maestros es una misma categoría. Dice que en el griego no hay un artículo que los separe, porque no puede haber un pastor, hermano, que no enseñe. Entonces, aleluya, gloria al Señor, porque, hermanos, una persona que pastoree, ¿verdad?, que pastorea a otra, hermano, tiene que saber enseñar el evangelio de Dios. Aleluya, dice en primera de Pedro, allí, hermanos, no hay tiempo. Vamos a mirar un poquito, primera de Pedro. Hermanos, primera de Pedro, dice 5, primera de Pedro 5, 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria. Primera de Pedro 5, 1. Aleluya, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza. O sea, nosotros no podemos, hermano, apacentar la grey de Dios, el rebaño de Dios, por fuerza, hermano. No, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona corruptible de gloria. Hermano, no es a la fuerza, no es obligado, es voluntariamente. El Señor hablaba allí, amados hermanos, de que estos son los hermanos, la responsabilidad la tienen los hermanos que están al frente de pastorear la iglesia, la grey de Dios, el rebaño. El Señor los ha comisionado para esto, para pastorear toda la iglesia. Aleluya, y en amor, hermanos, aleluya. Gloria al Señor, les ha dado esta responsabilidad. Oh, Señor Jesús, hermanos, y el Señor nos terminaba hablando allí del clérigo, de los laicos. Hoy nosotros salimos a predicar el Evangelio. Esa persona tiene que venir a la iglesia, hermano. Le tenemos que decir que hace parte, hermano, del cuerpo de Cristo. Cierto, esa persona de una vez tiene que ser perfeccionada para la obra del ministerio. No, hermano, por siglos, ya el Señor ha ido tumbando eso. El clérigo, la religión que venía y se confesaba delante del Padre, una vida religiosa, hermanos, sin ejercitar sus dones, sin ejercitar, hermanos, nada de esto. No, a la persona hay que decirle, usted hace parte de miembro del cuerpo de Cristo, usted necesita ser perfeccionado, hermanos, y esa persona necesita ser preparada, aleluya, aleluya, allí en perfeccionamiento para que más adelante, muy pronto, salga a la predicación del Evangelio, comience a servir en la iglesia, aleluya, y comience a ser preparada, hermano, para que juntamente con nosotros seamos vencedores. Aleluya, hermano, gloria al Señor, porque hay un único ministerio. Ese ministerio, hermano, es uno solo. Es, hermano, la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, porque hoy, hermano, nosotros somos esos hombres dones, hermano, que ejercitamos esos dones que están siendo ministerio, hermano, para traer esas personas, esos materiales adecuados para la edificación de la iglesia y así apresurar la venida del Señor. Los que tenemos en la red de cuidado, todas estas personas, tenemos la esperanza, hermanos, de que se están preparando juntamente con nosotros, hermanos, para ser raptados antes de la gran tribulación. Aleluya, hermanos, y el Señor llevarnos a la buena tierra, a la tierra de Canaán, donde vamos a reinar juntamente con el Señor. Aleluya, hermanos, gloria al Señor por su palabra, que cada día nos perfeccione, hermanos, como esos siervos fieles y prudentes que llevan el alimento a tiempo y, hermano, hacen la obra del ministerio del Señor. Ahora continúa nuestro hermano José con unos encargos, 5 minuticos, hermano, allí con ese espíritu ferviente, escuchando estos encargos. Aleluya. Aleluya, Jesús el Señor, hermanos. Este único ministerio tiene como meta la edificación del cuerpo y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Hermanos, estos anuncios son bastante importantes, así que los hermanos no nos desconectamos, estamos atentos también. Hermanos, mañana sábado hay Avanza Joven, amén. Estamos aquí en el local, los jóvenes de las 8 a.m. Estamos recibiendo la palabra que el hermano Pedro da todos los sábados, junto con los hermanos que están en el PAC. Hermanos, recibimos la palabra, hacemos inmersión y salimos, hermanos, a llevar el Evangelio, amén, cumpliendo nuestra función como miembros del cuerpo. Los jóvenes y adolescentes, hermanos, padres que están escuchando acá, vamos a enviar a los jóvenes, hermanos. Este es el ambiente de salvación, amén, no hay otro. Y a las 5:30, aquí en el local también, será la reunión de jóvenes, amén, con inmersión, gritos de guerra, disfrute, y se estarán dando también los puntos de la comunión de Atanque, de jóvenes y adolescentes regional, del 6 al 8 de abril en Atanque. Recordamos a los padres y los jóvenes también, que hasta el domingo hay plazo de inscripción, de anotarnos con los hermanos que van a estar acá, anotando y traer la participación, que son 20 mil pesos. El transporte se puede cancelar hasta el día miércoles o jueves, que es la salida para Tanques a las 7 de la mañana aquí en el local. Amén. Entonces, hermanos, recordamos este punto importante. Esta va a ser una comunión extraordinaria, algo diferente a lo que hemos tenido durante todos estos años. Entonces, jóvenes y padres de los jóvenes, ninguno se puede quedar, amén. Oh, Señor Jesús. Hermanos, recordamos también mañana el sector B, le corresponde el aseo. También los hermanos coordinamos en cada sector para poder estar en este servicio, amén. Y mañana y el sábado también en las horas de la tarde, nuestro hermano Yuri va a estar viajando con un equipo a una comunión con dos iglesias, que es El Paso, Las Aguas y Bosconia. Van a estar en El Paso primeramente el sábado en la noche,
ahí se va a dar una parte de la, del encargo recibido en Brasil. Y luego en La Jagua, el día domingo, continúa esta comunión con las iglesias que ya fueron mencionadas. Amén. Entonces, hermanos, vamos a estar orando por este equipo, por el viaje, para que el Señor coordine todas estas cosas, que hay otros anuncios que vamos a dar aquí al final. Oh, Señor Jesús. Y dice, los niños tienen fábrica de vencedores el domingo en el Centro Comercial Mayales, segunda etapa a las 4 p.m. Amén. Luis, este anuncio también se va a reforzar el domingo en la mañana. Amén, el domingo en la mañana se va a reforzar, pero este domingo los niños tienen fábrica de vencedores kit en Mayales, la etapa 2. Amén. Hermanos, y recordamos la reunión de domingo en la mañana, a las 9 en punto. Estamos aquí disfrutando, traemos nuestros votos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas y venimos a disfrutar. Amén. Entonces, hermanos, no olvidamos estos anuncios. Seguir disfrutando, compartiendo la reunión con las demás personas que estamos cuidando en la red de cuidado, mujeres conectadas, hombres de oración, para que disfruten de la palabra. Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén. Hermanos, que el Señor bendiga a la iglesia. Continuamos en la inmersión, en los gritos de guerra, hermanos, hasta ser curados, así como Naamán. Jesús el Señor, amén. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo como cabeça do corpo é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita, ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova